Hola, hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les hablaré de un proyecto de unos túneles que se realizaron en Las Vegas por The Boring Company, una compañía de Elon Musk, también dueño y de la gran compañía de Tesla y SpaceX. Este es un gran túnel que se inauguró en Las Vegas, cuyo propósito tiene poder tener un transporte eficiente, un transporte diferente a lo que estamos acostumbrados. Esta es la gran ciudad del pecado y la gran ciudad de las luces en Estados Unidos. Este gran proyecto, Elon Musk pretende eliminar los atascos o los trancones en la ciudad de Las Vegas y también pretende construir un megaproyecto entre la ciudad de Los Ángeles y Las Vegas, que son dos ciudades que es muy transitada esta carretera que conecta estas dos grandes ciudades. Y además de eso, el túnel que acabó de inaugurar en Las Vegas de 1.6 kilómetros que permitirá, mejor dicho, a sus ciudadanos desplazarse de una punta a otra de los centros de convenciones de la ciudad y sin trancones. Además de eso, se pretende que los carros autónomos que van a andar en estos túneles alcancen unas velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora. Además, también dijo Elon Musk que este sería el futuro de expansión y conectividad de los centros y las ciudades. Elon Musk pretende para este túnel crear un eficiente y limpio transporte para las personas. Además de eso, serán 6 kilómetros de recorrido en menos de 4 minutos y también estaría muy cerca de las estaciones de los metros. El objetivo es transportar todas estas personas. Se han fijado también otros proyectos ambiciosos entre Washington y Baltimore, otros proyectos que son muy grandes. Entre Chicago también se pretende construir otro. Y no sé, ¿ustedes qué opinan de estos proyectos que son diferentes, son ambiciosos? Y digamos que esto es lo que se quiere enfocar Elon Musk en este momento, a llevar, digamos, tendencias innovadoras en los mercados. En cuanto mercado esté, plantea una idea, digamos así, diferente y muy bueno por la ciudad de Las Vegas, y que ojalá se realicen estos proyectos. Hemos visto proyectos también de Hyperloops en Latinoamérica, en México, en Colombia, en Chile. Hay muchos países que pretenden hacer este tipo y este modelo de transporte, digamos así, rápido. Y no sé ustedes qué opinan, déjenme en los comentarios. No olviden suscribirse, comentar, y nos vemos en un próximo video.